bueno, aquí estamos concentrados diferentes sindicatos de Euskal Herria para exigir que Izadi, una niña de tres, que pronto cumplirá 3 años, el 23 de este mes, será separada de sus padres. Entonces lo que queremos es exigir que Izadi tiene que estar junto con sus padres. Creemos que esta es una situación inaceptable y creemos que es una muestra más del trato inhumano y del trato cruel del Estado español. Han transcurrido ya más de 10 años desde que ETA decidió de manera unilateral abandonar la lucha armada y creemos que es urgente acabar con este tipo de políticas de excepción. Sus padres ahora mismo los dos se encuentran en la cárcel. La madre, María Lizarraga, es vecina de Burlada y bueno, aunque hemos tenido buenas noticias y ha habido movimientos por parte de instituciones penitenciarias y al padre le van a establecer el tercer grado y los dos progenitores van a ser trasladados a Euskal Herria, entendemos que el derecho de Izadi y de todos los niños tiene que ser estar con sus familiares en la calle y libres y juntos, ¿no? Es cierto que las últimas semanas ha habido noticias positivas y eso por un lado pone en valor el trabajo que de la plataforma Izadi Gurasoekin Etxera y por otro lado también lo que deja en evidencia es que si existe voluntad política se puede conseguir que el objetivo de esta concentración es que Izadi esté junto con su madre y junto con su padre en casa.